Hola, hola chicos, buenas noches para todos, ¿cómo andan amigos? Bienvenidos al... que salió el gallito. Bienvenidos al directo, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bajamos un poquitito la música, ahí está, apareció el gallito de Morón en vivo, como siempre tiene que ser. Ahora sí estamos chicos, pero subo un poquito la música, ahí se va a escuchar bien, bien, creo que ahí sí. ¿Cómo andan amigos? ¿Qué tenemos? Pero que iba el fuego al rin rin. Hola chicos, buenas noches para todos. Saludos a los mods primeramente, saludos a Marquitos, hola Emerson, hola Jorge. Saludos a Axel, saludos también, a ver qué otro mod hay, creo que ninguno más. Están todos, están los mejores de siempre. Saludos a todos ustedes chicos, hola Fede, hola Luquitas, hola Jonathan, hola Javier. Empiezo a saludarlos, es un vivo, es un directo, para los que preguntan es un directo. Así que saludos. Buenas noches, también para quién más, para Jandro, ¿cómo estás Germán? Hola Edgar, buenas noches. Hola Wizard, bienvenido. ¿Qué gallo, hermano? No, arrancó. Vamos a pasar un poquito de agüita que no aparezca más el gallito de Morón. Nico, ¿vas a streamear en Twitch? Creo que esta noche hacemos unas dos horitas acá y nos vamos a Twitch un ratito. Así que sí. Porque, gente, a las 12 se cumplen 5 años de la creación del canal. Así que yo creo que tenemos que ir a Twitch a festejar un poquito, ¿eh? Acá no podemos, no puedo poner música, así que habrá que ir a Twitch. Hola Chalo, me dice Gabriel. No, pipa, 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 pipa. No, 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 otra vez sopa, pipa, pipa, pipa. ¿Cómo va Niquín? Hola Brian, ¿cómo andás, Brian? Hola Niquín, hola Brunito. Hola Germán, hola Tobías. Macri... hola Niquín, hacemos un trío para jugar un pez. Bueno, bienvenido Santi. Llegué muy tarde, recién arrancamos, Nico, recién arrancamos. Saludos de México, saludos Juan Pablo. Hello, dice Juli. ¿Jugó Gallardo? No, jugó Gallardón, pero fuerte. Hola, AZ Gaming, ahí están nuestros parientes, AZ Gaming, nuestro primo. Nico, estoy suscrito a tu canal desde 2017, grande, Lucas. Fachero, dice Germán. Saludos para Rodolfo. Vamos, dice Germán. Hola, Santi. Se viene el cumple de AZ, sí. En exactamente 1 hora 25 minutos cumplimos 5 años en el canal. De la creación del canal. El primer video se subió un 25 de septiembre, así que sería el viernes. Nico y debutó en la Zafad dirigiendo técnicamente la UAI. Bien ahí. Saludos Leo, hola Carlitos. Bienvenidos Tobias Melamed. Aguanta Z, hola Gabriel. Vamos que llamo a los 100k, vamos gente. Vamos a llegar, algún día vamos a llegar. No sé cuándo, pero algún día vamos a llegar. Bienvenido Valentín. Buenas, hola Cirito. Estamos trabajando mal, dice Tobias. Saludos Sebastián. Hola Nico, ¿cómo vas? ¿Todo bien Iván? ¿Y vos? Hola Carlitos. Hola Nico, hola Gabriel. ¿Qué cambió está Chalo? Dice por ahí. Hola, Guampudo. Hola, Matt. ¿Cómo andás, bebote? ¿Qué pasa con el cuervo, Nico? Está todo solucionado. Al final, mucho putería el pedo. Todo solucionado. Saludos, Paraguay. Saludos, Germán. Nana, Ricky, retraso tiene YouTube. No, está riquísimo YouTube. Pero bueno, mientras vayan verde, eso es lo importante. Chicos, vamos a ir al juego. Vamos abriéndolo, ¿eh? Vamos a meternos ya en PES. Rapidito nada más. A ver cómo nos va hoy en el online. Yo hace un año me suscribí, dice por ahí Tomás. Hola Tobías. Yo trabajo en blanco, juego y tomo. No, me acuerdo de eso del bot. Me acuerdo de eso del bot. El domingo 27, gente, el domingo 27 vuelve el querido Fune en vivo y en directo exclusivo. Así que vamos el Fune, carajo. Vuelve un grande. Vamos, Nico, aguanta el Depor. Vamos, Valentín. Que vuelva el Depor a Zeta, me piden por ahí. Acá apoyando. Hola Matías Besana, ¿todo bien? Franquito Molitemo, buenas noches. Hola Cristian Ariel Faga. Ese com. Nada, nada, los comandos épicos. Esta semana es épica, aniversario del cumple del Chalo, mamita pollo. No, no, todo, gente. Esta semana es así. Primero, voy a compartir el juego. Esta semana es así. A las 12 de la noche, 23 de septiembre, se cumplen exactamente 5 años de la creación del canal. El viernes se cumplen 5 años del primer video. El sábado es el cumple de Chalo. El sábado, cuartos de final de la Z-Cup. El domingo, semifinal y final de la Z-Cup, presentación de la BTG. Nada. Todo. Toda la carne al asador. Ricky's Comando. No, al palo están. Saludos, Chalo. Siguen con el Chalo, bueno. Yo hace como 2 años me suscribí. Bien, Santi. Saludos de Kiev, Ucrania, me piden por ahí. Bueno, saludos para Ucrania, que deben ser las 6 de la mañana, pero están ahí presentes también desde Ucrania. Así que genial. ¿No me saludás? Nico Maciel, te saludo. Hola, Dylan. Nico, yo soy de gimnasia. Cuando te confundiste con García Pérez García, hay uno que matea. Sí, ya me lo aclaraste. Muchas gracias. Intentaré corregirlo para el próximo.
Nico, odia la cuarentena que se termina una vez. Mal, Luquitas. La mejor semana. Nada, me estoy cagando de risa con los comandos del bot. Terrible semana, sí, Brunito, ni hablar. Saludame, Charín. Bueno, Seba está en un cumple todavía. A las 12 se pudre todo. Saludame, bro. Saludos, Dylan. El gulo gulo, me acuerdo de eso. Ah, gente, ¿saben lo que voy a hacer? Pará. Antes de entrar al club, lo iba a hacer hoy y me olvidé. Vamos a armar el press room de la Z. Así cuando me sale algún jugador. Bueno, de paso ganamos 30 monedas. Por lo menos el press room no están las publicidades de P. Que aparezcan, por lo menos Nike. Y vemos qué otra. Ahora lo armamos. ¿Me puedes saludar a Z Gaming? ¿Cómo que no? Te saludo hoy. Te saludo hoy, crack. Bueno, voy a hacer eso. 2 segundos. Cobal Deportivo Z en P6. Y no se puede hacer todo. No se puede hacer todo. No da el tiempo. Vamos a editar. ¡Sí, Pablo! Gracias, querido Pablo, querido. Bienvenido. Gracias por hacerte miembro del canal. Ahora va a salir la alerta. Viene con un poquito de retraso, pero va a salir enseguida. Bienvenido, Pablo Junior. Muchísimas gracias. Ah, gente. Bueno, ahora por ahí no están escribiendo los miembros. Pero voy a hacer una publicación para que me pasen sus canales de Discord y les voy a dar rol de miembros ahí mismo en Discord. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está el mensajito. Gracias por hacerte miembro. Equipos. Muchas gracias, muchas gracias. No se escucha, dice por ahí. Mirá vos. No sabía que no se escucha. A ver, AZ Alkmaar. Vamos a ponerle acá. Creo que Nike está, porque yo estaba viendo ayer que aparecía, me parece. Así que vamos a chusmear. Me parece que Nike está. A ver. Está Adidas, calculo que Nike va a estar. Sí, acá está. Bien. Agregamos Nike. A ver. ¿Qué le podemos agregar? De esto no tiene ninguno. Puma, Kazoo, Angry Birds, Hummel, Buxton, qué sé yo, le mandamos cualquiera. Clipper, Standard Cheer, este es el de Liverpool. Etihad, Nissan, Kohler, Puma, Detective Sport, Under Armour, Aya. Qué sé yo, le mando cualquiera. Le mandamos Audi, le mandamos. ¿Sabes, Nico? Soy Joel, te saludé 3 veces ya. Sí. Y encima vuelve Fune, claro, todo junto. Hola Nico, hola Ligas, ¿todo bien? Bueno, le meto cualquiera, qué sé yo. No tengo los oficiales porque los tendría que descargar. Pero le mandamos. ¿Qué le mandamos? Otro Nike, no. Le mandamos Emirates, listo. Ahí está. Altos sponsors se mandó el AZ. Listo. Y le ponemos de fondo. ¿Qué color le ponemos de fondo? Para que se note. Ah, tendría que ser el Nike blanco. Ok. Pará, vamos a poner el Nike blanco. Que estaba por acá. Este. Y le ponemos un fondo rojo. Sí, un fondo rojo y chau. Fondo rojo y chau. Color de base. Un fondo Rogeli. Rogelio Funes Mori. Listo. Andale, por lo menos para que tenga unas publi ahí de fondo cuando ficho a un jugador. Algo es algo. Yo estoy de la serie de Pavón. Saludos de Bolivia, grande. Le digo vos. Muchas gracias por el aguante. El técnico Genesio es muy bueno. 4-3-1-2. Y el mejor rombo de PES-21. Me gustaría cambiar la formación. Voy a hacer un cambio. El 4-3-3 medio que se me estancó. Así que vamos a hacer un cambio. Puede que funcione, puede que no. Pero igualmente en... creo que puedo cambiar un técnico. ¿Tengo otro técnico? No, no me acuerdo si tengo otro. El bot está pleno. El bot a pleno. Que bueno, tenemos 880 monedas. No sé si hay algo nuevo. A ver. Vamos a ver si agregaron algún representante nuevo. Me parece que había algo nuevo. ¡Ojo! Si hay algo nuevo. Caja de colección de la Premier, ¿no? A ver. Ricky. Caja de colección de la Premier. Bueno, vamos a abrir alguna seguramente. Con Mané, Sterling, Ederson, Son, Bruno Fernández, Bernardo Silva. Igualmente, no voy a gastar monedas. En esto por ahí gastaría Game Points, que sería lo ideal. Pero la moneda la quiero guardar. No sé. ¡Ah! ¡Upa! Esto me gustó. ¡No! 100%. No, ya está. Abrimos esto, gente. 100% probabilidad de rareza negra, ya está. No hay chance con este. Hay que abrir este. Y acá, del Arsenal. Acá hay un 75%, pero bueno, es muy alto también. Aubameyang,
Pepe la caseta de Luis Yanka, Ternay. No, voy a abrir el otro. El otro se pica. ¿Cómo va River? 3-0. Vamos a Z, hola Elgi. Hermano, ¿cómo la está pechando el Pente del Valle? No tengo ni idea de Pente del Valle. Bueno, nada, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este, gente. Vamos a abrir el primero. Vamos a ver primero, rareza negra. ¿Saldrá Van Dijk? Necesito un defensor como Van Dijk. Lo necesito. Necesito un defensor. No, arquero no. Tengo, bueno, Ederson. Arquero no, tengo 400 arqueros. No, Alisson Becker. No pasa nada, lo vamos a... Ederson le mandé. Lo vamos a entrenar. Ahí está, mirá, la publicidad de fondo. Ricky, me gusta. La pregunta es... puede ser tranquilamente suplente. Y Mandanda lo entrenamos, a ver. Vamos a ver por ahí. Sí, arquero, no quería arquero yo. No quería arquero, pero bueno, lo aceptamos. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que lo vamos a poner de arquero suplente y Mandanda lo entrenamos? Le damos toda la experiencia al Mono Khan, olvídate. Sí. Lo entreno 100%. Esos son jugadores destacados, Nico. Tiene estado mejorada a los jugadores comunes. Claro. Vamos a abrir algún otro. Necesito a Bandai. Que me lo den sí o sí, por favor. Por favor, que me lo den. No. El otro. Este. Tuki. Puedo abrir dos más. Ok. Puedo abrir dos más. A ver qué me toca. No, tengo el Mono Khan. No hay chance. El Mono Khan lo entrenamos... Sabe dónde llega, ¿no? Terrible. Nah, vos estás troleando, man. Estás troleando. Dos veces Allison, estás troleando, man. Está troleando, man. ¿Mané? Bueno, Messi. Quería Van Dijk, pero Messi. Messi. Vamos, morocho. Vamos, negrito. Messi. Hola, soy Mico. Hola, Lauta, querido. Messi. Bueno, vamos a cuidar las monedas. Qué lástima, yo le quería a Bandai. Necesito un central como Bandai. Bueno, el tema es el siguiente. Pará, ahora tengo demasiado de extremo. Entonces capaz sería un 4-3-3 igual. Ahora tengo a Gnabry. Y lo tengo a... ¿Mané puede jugar por la derecha tranquilamente? Puede. Aunque pondría Gnabry por derecha. Pero baja demasiado Gnabry. Sí. Bueno. Puede jugar ahí. Me gusta. Ok. Tengo doble Allison. Así que si me sale uno más. Tengo gente de doble. Tengo tres. Tengo dos Allison, dos Casio y dos Gary Rodríguez. Me podría salir otro, ¿no? Yo pensaba, me podría salir otro, pero bueno. Tapio la Messi. Nico para gimnasia, ficha a Brian Fernández de Newell. Bueno, ya me empiezan a pedir jugadores. Bueno, vamos a recuperar resistencia. No, detalle no, recuperar resistencia. La pregunta es, ¿qué dicen en el chat? ¿Probamos un partido más 4-3-3? ¿O cambiamos a un 4-3-1-2? ¿Un 4-2-3-1? Creo que un 4-3-1-2 podría ser Ricky. Pero no sé qué dicen. Sí, tengo bastantes jugadores, ¿eh? Hay bastantes jugadores. Pasa que... No, casi pongo de todos. ¿Puse de todos? De uno. Yo te puse en los comentarios los fichajes. Sí, mañana los voy a leer todos y los voy a tener en cuenta. 4-2-4, juguetona esa formación. 4-3-1-2, 4-3-3.
1 más 4, 3, 3. Bueno. 4, 2, 3, 1. 4, 3, 1, 2. Bueno, hay mucho 4, 3, 1, 2 y 4, 2, 1, 3. Me gustan las dos ideas. Me gustan las dos ideas. Lo que sí... Tengo que ver cuánto valen los DT. El tema que de Game Point puedo comprar algunos. Sí, podría comprar alguno, pero son bastante pedorrines. Aunque yo cuál tengo. El que tengo yo, ¿cuánto tiene de organización y adaptabilidad? A ver. Edición de plantilla. Técnico. Tiene 650 de gastos, estoy al límite. Y adaptabilidad 65. Ah, lo podría mejorar. 650 y 65, dijimos. Entonces no estaría tan lejos, ¿eh? 650, ah, sí, sí. Un 4-3-2-1 podría ser una opción. Tengo este que vale menos. Capaz preferiría este. Bueno, no sé qué dicen ustedes. Podría ser, ¿eh? 3-4-3. 3-4-3 bastante juguete. No me gusta la línea de 3. Con línea de 5 o menos. Ya a partir de acá son monedas. De ya estoy al límite con la organización, pero bueno. Podría ser esta, ¿eh? 4-3-2-1. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar un partido más y vemos cómo nos va. Porque arrancamos bien, pero vengo con... creo 4 derrotas seguidas, así que... Vamos a ver si podemos mejorar. Sería una buena opción. Gracias por el San Pablo que pierde. Saludos, mi hermano. Saludos, Franco. Urbanas dice Dylan. Yo ya puse de Lucas Romero. 5-4-1, red defensiva. Sí, sí. Bueno, sería 5 con los laterales pasando de ataque, ¿no? Pero igualmente. Ya lo hice. Hasta yo lo hice todo, ¿no? ¿Y por qué este no me lo deja hacer? Challenge 4. No, entonces ya lo hice todos. Así que sería el pedo, solos de nuevo. Y esto es versus com. Ok, no, jugamos un partido normal entonces. Partido igualado. Perfecto, vamos a buscar acá. Saludos, mi hermano. Saludos, Franco. Gana River 3-0. 4-3-2-1. La podríamos probar, ¿eh? Me gustaría más un 4-3-1-2, pero bueno. Sería con doble enganche esa formación. 3-4-3 es una formación que me funciona bien. 3 partidos perdí, gané 6 y empate 2. Bueno, podría ser. Podría ser una opción, pero me gusta jugar con 4 en el fondo. Nico, ¿harías hacer una leyenda con Pochettino de Talleres y descargarte la face en PC? No, no. No, pues ya. Si no, tendría 4.000 series de ser una leyenda. Voy a probar con 4-3-3. Es como la más clásica, pero bueno. Vamos a probar. Hola Mario, ¿cómo andas, Nikin? ¿Todo bien, Dylan? ¿Y vos? ¿Jugás en PC? Sí, juego en PC. Se picó. Hola, Feli. ¿Todo bien, Feli? Recuerden, chicos, que 12 y media más o menos nos vamos para Twitch. Así que pueden seguirnos en Twitch. Si ponen exclamación Twitch, con que lo ponga uno, ya van a aparecer y ahí nos pueden seguir a mí, a Gonza. Para que estén atentos a los directos. Martes y viernes, recuerden. Voy a tratar de hacerlo siempre martes y viernes, directo a la noche acá en YouTube. Y después, bueno, el resto de los días en Twitch. Mañana a la noche, gente, transmisión en Twitch, en mi canal de la Zafaz. No se lo pierdan, para los que no sepan, la Zafaz es la Superliga Argentina de Fútbol, la Z, o sea, del parche, de la Z Patch, empecéis. Así que mañana hay lindos partidos, hay un par de finales, hay partidos de Copa, así que estén atentos mañana también. Yo en los PES uso 4-3-1-2 y me funciona bien. Ok. ¿Está bien, Nikina? Acá ando bien. Suerte para vos. Gracias, Feli. Hacemos un torneo con Sao Paulo, dice Mauro. Bueno. ¿Seguís con el PES en Twitch? Voy a aprender 12 y media y vemos. Capaz que metemos un poquito de música porque... Como es el cumple a las 12, es el cumple del canal. Son 5 años del canal. ¿Cuándo eras modo carrera con River en P6? No lo creo, José. De momento no lo tengo en mente. Igual, ya te sigo yo, te vi jugar al Fall Guys y un par más. Sí, así es. Perfecto. Bueno, vamos a ver si encuentra rival el Choco.
Ayer jugaron Día de Vida Isla, sí, exactamente. Estuvo bastante divertido. 34.000 años más tarde, sí. Empecé, siempre tarda bastante en buscar, pero bueno. Aparecen los jugadores. Nico, ¿harías una Liga Master con Zaragoza para llevar la primera? No. No, Lucas. Ya, estoy con lo que estoy. Estoy con... ahora con Gimnasia. Y con Ser una Leyenda, estoy con Luca. Que posiblemente termine la temporada y veo qué hacemos en PES 21. Así que veremos. ¿Cómo andas, Rey? Hola, Nachito. Bien, ¿y vos? Nico, ¿sabes dónde puedo descargar un Option File completo para el PES 2018? PS3. Bueno, fíjate en pes-patch.com. Yo siempre bajé todo ahí. Hola, Luquita. Bueno, ahí rival. Vamos a jugar dos rayitas. Pero le metemos. Lo importante es jugar, pasarla bien. Se gana, se pierde. Hay que jugar los partidos y nada más. Bueno, mi rival es de Manchester. What the fuck? ¿Me estás jodiendo? ¡No! ¿Qué hago? Contra un inglés. Vamos, gente. Contra un inglés. Mamita, Lagoncio va a jugar en primera. No. Lagoncio sabe cómo juega, ¿no? Para, voy a ajustar el tema del audio. Lo tengo el audio en el juego, ¿no? La música sí está bien. Perfecto. Va a jugar Lagoncio, pero en primera. Más vale, hay que pasarla bien. Se gana, se pierde. Es un juego. Bueno, instrucción avanzada estaba. Esto, Tuki. Esto, Tuki. Y vamos a matar la partida. Ah, no me gusta la alternativa de la Z. What the fuck, esa tercera de re. Random. Ahí va, a mí me gusta más. Sí, me va a hacer. Esto va a ser un partido estilo P6. Lagoncio fuerte. Ni skin multicultural. ¿Harías una Liga Master en P6 con Santa María Tandil? ¿Vos sabés que sí? Mañana la arrancamos. Nico, ya sé que existe un Ser una Leyenda con Lautaro Martínez. Con Maxi Mesa volviendo al rojo. Y de momento no tengo en mente, pero bueno. No descarto que en un futuro pueda hacer algo. Veremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas bueno, noches. Arranca, gente. Contra el Busby Babes. A ver si se puede jugar esto. Vamos a ver. Pondría música de fondo, pero... esto va a tener un lag. Pondría música de fondo, pero básicamente... nada. Lo hacemos en Twitch eso. Simone. Ay. Más grande de toda Inglaterra. Ay, qué lástima. Para 75.000 espectadores. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Uy, menos mal que el Mono Khan. No marcaron mis jugadores. Hay un lag terrible. Manchester United buscará ser el protagonista de este encuentro. Manchester United. ¿Qué podés contarnos de este equipo, Diego? Mira, Rodo, es un equipo con varios puntos fuertes. Pero el que más se destaca es su juego aéreo. Tiene delanteros y centrales altos. Ay, qué lástima. Era bueno el pase. Bien. Deberán tener mucho cuidado, sobre todo con las pelotas paradas. Bien. Javi Martínez. Sigue. Nada. Opa. Charles Pujol. Falta. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Golazo. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Que viva el soccer! ¡Que viva Mufasa! ¡Que viva Mufasa, papá! La contra, qué buena. Con el like ahí me mete presión y me la roba siempre. ¡Que viva Mufasa! No, qué coraz la Berni, ladrón. Bueno. Ahí, lateral para los Pumas.
pelota, impecable. Casi trae. Se la saca de encima. Azeta Aymar. Todavía no hizo transpirar al arquero Ribay. Falta. Le falta eso. Pero falta. La Berni. Van Basten. Iniesta. Qué bien se demarcó por afuera. Arquero. Cruza en el medio. Pero era falta. Gente, eso fue falta, pero... Demasiado largo. Faltoncio rico. Dale, Javi. No, hasta que se me da vuelta. ¿Qué contra tienen, por favor? Aprovecha la posición. Grande mono. Nada, todo juega de primera porque. Si quiero trasladar la pelota es imposible. Volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Gana arriba, cabezazo. Todo juega de primera. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Hola, crack. ¿Todo bien y vos? Buen remate. La saca fuerte hacia arriba. Fábregas. Mira el reloj y marca. Ay, qué lástima, tarda tanto. Van Basten que domina. Van Basten busca a los delanteros con un pelotazo. Mbappé. Ah, pero no cobra una el árbitro. Siga, siga, dice el pito en todas. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Javi Martínez. Le pegó. ¡Uy! Linda, linda, linda. Buena Javi, buena Javi. Es por ahí. Tengo que tocar de primera. Si juego a las paredes, tengo chance. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Traba, lucha y gana el balón. Javi Martínez. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Balón de nuevo hacia adentro. Ay, sí pasaba. Viene de... Ay, qué lástima, tarda tanto. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Linda chance de gol, puede ser. Y el mono. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero lástima, tarda tanto los jugadores. Mane. Abre la defensa con un pase entre líneas. Mane. Qué buena. ¡Ay! ¿Qué fue eso, Mbappé? Se fue muy arriba del arco. Metí la cabecita, Mbappé. La hola, Facu. Pero simplemente no pudo. Nico, ¿vos sabés si anda el PES 20 online? Me mataste, hacker. No tengo ni idea. A no ser que haya alguna autorización o algo, tendría que funcionar. Gran pase a través de la defensa. Bueno, segundo tiempo, chicos. Difícil, pero vamos, vamos. Hay que meterle. Hay que meterle, hay que meterle. Se puede, se puede, se puede. Hay que mejorar un poquito. Le pintó tijera. Hola, Felipe. Hola, chicos. Gracias a todos los que se suman. El árbitro parece que quiere ganar el otro equipo. No, hubo una falta que fue muy clarita. No me la cobró. Dale que va, dale que va. Mi mané. La gente vino a gritar goles. A sentir. Ay, era buena. Que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0 a 0. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa. Es que hay tanto lag que me mete presión y mis jugadores no llegan a hacer el pase. Uf, era un golazo. ¿A dónde le pegó este muchacho? Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. Se la saca de encima.
Fábregas. Dale, Fábregas, qué payasada que hacen. Henderson. Ronaldo. Recibiendo está el goleador Van Basten. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Ronaldo! Golazo. Golazo. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Ronaldo es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Mucha lentitud en mi defensa. Tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Su jugador terrible. Mbappé. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. ¿Qué onda? ¿Todas las pelotas me roban? ¿Sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Fábregas interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Gran centro. Tremendo corte, impecable. Era peligroso. Nedved. Bueno, a ver, vamos a hacer cambios. Cuando tenés esa velocidad, te expones a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente. De momento uno, no tengo mujeres cansados. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Ander Herrera entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Mbappé tiene a su marcador respirándole en la nuca. Le están haciendo sentir el rigor. Y no me parece mal. El fútbol es un juego de contacto. Mientras no se les vaya la pierna de más. Ander Herrera juega la pelota y la pica. Apreté para abajo. Levanta la bandera. Posición adelantada. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Tenía que sacar a Carvajal. Y vamos a meter a... ¿Quién metemos? Vamos a probar con Richarlison. Que está para arriba. Azeta Alkmaar realiza otra modificación. Se viene una modificación. O dos. Sí, sí. Mejor dicho, dos. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. La tira larga cerca del área. Javi Martínez. Recupera la pelota. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Saca el balón y aleja el peligro. ¿Córneres? Ok. Qué lástima, es un partido que siento que lo puedo ganar, pero bueno, no me sale nada. Quiere sorprender con el córner corto. Gran corte, justo a tiempo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área. ¡Quedó solo! ¡Va a enfrentar al arquero! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse. Ah, los pases que hacen mis jugadores. Mantener la posesión. Intenta un pase al vacío. Tira el centro. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. No, no sale nada. Pero en este tramo del partido no me sale naranja con palito.
es un pase que rompe la defensa. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Ay, mira vos, estaba solo, iba al pase. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Recibe el pase en el área. Nedved tira un pelotazo largo. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Javi Martínez. Maguire. Bueno. La orden del árbitro. Fin del partido. El partido se ha terminado, amigos. Vénete igual. Para hacer el primero. Te voy a hacer un cambio, ¿eh? No me gusta la formación. Últimamente me siento incómodo. Tengo que hacer un cambio en defensa. La defensa es muy lenta. Pero pasa que tampoco tengo jugadores. Así que tenemos que ver. Cuatro, dos. Este equipo, el que perdió. Ese es mi equipo. Bueno, acá me da la formación. Voy a jugar con dos delanteros. Vamos a cambiar de técnico. A ver si hay algún 4-3-1-2 por acá. Era 4-2-2-2, 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 no estaría mal igual. Podría ser 4-2-1-3. Ah, esta me gusta. Esta formación me gusta. Sí. Esta formación me gusta. Es por acá. Es por acá. No tengo G. ¿Cuánto vale? Ah, este vale. Ah, qué leche. ¿No hay un 4-2-3-1 por acá? Este. Ah, también vale. Plat. Acá tengo uno. Vamos con este. Vamos a probar con este. Hola, Cristian. ¿Local o visitante? Ah, recién creo que visitante. Bueno, a ver. Vamos a rearmar el equipo un poquito. Ok, dirección de plantilla. Ah, el tema, claro, el tema va a ser el espíritu ahora. Ok, a ver si puedo cambiar acá. Bien. Ok, claro, no me dejaba poner extremos. Bueno. Igual no está mal esta formación. Gnabry podría jugar de enganche. Neve podría jugar de enganche. Gnabry por derecha no estaría mal. Fabregas con Javi Martínez, me gusta. No está mal así, No está mal. Puede ser una opción, vamos a probar. El problema nos pone a Campuzano. Ojalá fuera ese el problema. Bueno, vamos a hacer un par de entrenamientos para que suba el espíritu. Y vamos a probar, gente. A ver cómo nos va con
con esta formación. De momento, algún otro cambio de problema de espíritu no tengo. Sé que es poco espíritu, pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Total, ya vuelvo a decir, juego para divertirme, no pretendo ganar ni ser algo bueno. Nico, si le das como entrenador al repetido de Allison, sube bastante nivel y valoración. Si le das como entrenador al repetido de Allison. Ah, bueno, podría ser una opción esa. Sí, no es mala. ¿Crees que los tiros libres en P están chetados? No, creo que hay que aprender a pegarle y... Si sabes pegarle, es gol. No siempre igualmente. No siempre porque a veces, aunque sea un gol que parezca cantado, hay que darle la fuerza justa, el efecto justo. Depende también la distancia. Así que bueno, depende de eso también. ¿Qué pensás de lo que le pasó a Ángel Romero y al pibe Herrera? Que terminó todo bien porque al final subieron una foto en la casa de Herrera, así que creo que se había armado putería al pedo, como siempre. Bastante putería al pedo y bueno, terminó todo bien, que eso es lo importante. Hola Nico, buenas noches, hola Dieguito, ¿todo bien? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agarrar una racha de derrotas, jugar con este equipo, meterle, subir el espíritu y creo que esta formación me va a gustar más. Yo te he acostumbrado a jugar siempre con dos delanteros y un enganche. Pero bueno, acá con un enganche por ahí voy a tener más juego. Puede ser una buena opción, veremos cómo se nos da. ¿Cómo se patea un tiro libre perfecto en PES? Y no sé, yo lo que hago es imaginarme el tiro. No tengo una teoría. Digamos que me imagino, depende de la distancia, la potencia, el efecto, si le doy más o menos efecto, a dónde iría la pelota. Es más imaginación que otra cosa. Saluda Pampa, saluda Nachito. El 30 de noviembre sale la PS5, ¿sí? Pero creo que primero sale para... Inglaterra, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, me parece. El problema es un desastre. Mal. 4-1 gana Junior, no entiendo nada. Libertadores, a ver, ¿qué otro partido hay? Contra Independiente del Valle, ¿no? Mira, 4-1. Ricky 4-1. Al fin podré comprarme la PS4 cuando salga la PS5. Tendría que bajar de precio, ¿no? Pero pasa que en Argentina es todo al revés. ¿Todo bien, Nico? ¿Todo bien, Ariel? Te recomiendo que toques para atrás cuando no puedas concretar una buena jugada. Dale, gracias, Pichichi. Gracias por enseñarme a jugar porque no tenía idea que se podían hacer pase atrás. De Chacomú, saludos, Juan. Igual va a ser incomparable. Y son casi 100 lucas la PS5. Cuatro dos pierde San Pablo. ¿Cuál de tiro libre empecé con teclado? No hice nunca. Saludos San Juan, saludos Brian. Yo con mi Play 3 soy feliz, olvídate. Es la que va. Ganan River. Esperaré que baje de precio y me la trataré de comprar, dice Mateo. Saludame Nico, te saludo More, pero... Vengo leyendo tus comentarios hace rato. No sé por qué algunos me dicen que lo vuelva a saludar cuando ya leo sus comentarios. Y lo saludé como 20 veces. ¿En qué día juega Boca Libertadores? ¿Qué me viste? ¿Cara de promiedos a mí? Saludos. Para Der Isabel. Igualmente juega el jueves Boca. ¿Me saludas porfa? Andrés Alejandro. Cuando saca la PS5, al fin me compraré la PS1. Esa es buena. 6-0. Estoy cerca, gente. Yo dije 8-0. Dije 8-0 como la ida. Estoy a 2 goles. Iván. ¿Ya terminó? Ah, ya terminó. Lástima. Si le daban 10 minutos más, capaz me metía los 8.
Saludos a Ariel Rodríguez, eres un crack. Saludos a San Juan, dice Leo. Hola, Luciano. Creo que soy uno de los pocos que tiene la PS3 aún. Mañana, creo. Creo que el jueves juega Boca, ¿no? O mañana. Bueno, no sé. Ahí está, jueves 20:45. Estaba en los cierres de todo. Hola, Joel, Defensa y Justicia. ¿Qué vas a jugar en Twitch? No sé. Cuando vayamos a Twitch vemos. Capaz metemos un poquito de música, festejamos los 5 años del canal. Aunque el fin de semana se vienen los festejos. Con el cumple de Gonza, con todo. El jueves gana Boca. Saludos de Guatemala, Nico. Felicidades por los 5 años. Gracias. No sé cómo pronunciarte. ¿Yago? ¿Sago o Yago? Bueno, Sago Alberich de Guatemala. Muchas gracias por tu mensaje. Nos juntamos 11 de acá y hacemos más partidos que Binacional. ¿Sabés que sí? Diría Guido. ¿Sabés que sí? Saludos de Santa Fe. Saludos, Isaías. Yo también tengo PS3. Yo la PS2 no la uso desde hace 3 años, dice Germán. Poy de tierra debe tener. Saludos, Tomás Landi. Perdió 4-2 el Sao Paulo. F de Sao Paulo. Gracias, chicos, dice Lucas. Tomás, Among Us se cayeron los servers. F. Hola, Breac. ¿Todo bien? ¿Tema Iken? Estos temas sin copy son los clásicos de siempre. Felicidades. Internet en rojo, esperemos acomode. Ahí está, gracias. Felicidades, Nico, por el canal, te re felicito. Gracias, Diego. Gracias a ustedes por el aguante. Bueno, ahora empezó a andar en rojo internet un poquito. Ahí se acomodó. Hola, Tinchito. Sí, ganó River, ya terminó, ¿no? Ahí terminó. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a los 100k? No tengo ni idea. Primero lleguemos, después se ve. Empecé a seguir hace poco el canal, pero ha sido genial. Este canal, feliz aniversario, Nico, son los que gracias, Mateo. Falta todavía 40 minutos. Si parece la idea al directo, gente, es internet. Ahora va medio que en rojo, naranja, verde. Ya se va a acomodar. 5 años ya. 5 años subiendo videos. Felicidades por los 5 años y eso que estoy suscrito hace como 2 años. Espectacular. La placa, ¿quién se la queda? Ya dijimos, lo agarramos con una emuladora. La cortamos al medio. Hola, Rodri. Yo te sigo desde ayer y ya tengo mod, dice Axel. Ahí va. Dijo uno en Zafaz, Binacional tuvo lag todo el partido, mal. Avisen la Binacional que ya arrancó el partido, No sé por qué en YouTube pudo verlo en 480 y en Twitch 160 y se guarda, claro. Porque YouTube consume menos internet. Para todo, para streamear y para reproducir. Por eso a veces en YouTube podés reproducir un video tranqui en 720 y te vas a Twitch y en 360 se te guarda. Porque necesita más bitrate. Tiene más consumo. Y a su vez también tiene mejor calidad. Si le das la máxima calidad de transmisión, se ve mejor que en YouTube. Blog cortando la placa en la emuladora, encierra la ventana. Estaría buena esa. Felicidades, yo estoy desde FIFA 19 y PES 19. Grande, Edgar. Yo estoy de 2018, dice Franco. Nico, quiero la cámara de color verde. ¿What? Le pregunté al Chalo y me dijo que un mes cada uno la placa. Nah, yo no la quiero. La placa es un símbolo. Lo importante es que figuren los 100k en YouTube. A mí no me interesa tener la placa, sinceramente. Se la regalo al profe si la quiere. Tarda un poco el emparejamiento, ¿sí? Obviamente hay que ver que haya jugadores disponibles para jugar. Pero bueno, es cuestión de esperar un poquito. Yo
Yo soy ciego e intenté jugar una copa en PS4 en principiante y me bailaron. Yo me acuerdo que el primer directo que me vi del canal fue donde se reveló Macaya. Épico ese directo, me acuerdo. Vi PS6 y fue a la primera vista. ¿Crees que Scaloni convoca a Lautaro en Qatar 22? Primero que clasificar. Primero que jugar eliminatorias. Yo estoy desde enero de 2018. Nico, ¿te acordás cuando no...? Sí. Y sí, al principio le mandaba mucho nomás. No, hubo una época que cuando no podía hacer stream ni nada, que recién arrancaba con el canal, grababa juegos modo historia y jugaba 40 minutos y lo renderizaba en Sony Vega a 1080 60 FPS. Me tardaba como 4 horas. Y lo dejaba yo renderizando. Y me tardaba como 5 horas en subirlo. No lo veía nadie, lo veía a 100 personas el video, pero yo con eso era feliz. Yo estoy en 2016 en el canal, pero nunca escribía, pero hasta la muerte con Nico y Gonza. Me quiero ir a dormir, pero me quiero ver un partido, crack. Y yo quiero jugar, pero bueno. Estamos F, no encuentra partido. Se llegó unos partidos con Gimnasia, de Franco. Saludos, Andy Brown. ¿Qué tipo de música sos? ¿Cómo qué tipo de música soy? Yo conocí el canal por la final en Madrid. F. La tiene que compartir Cristian y la Nina. Yo te conozco hace un año, dice Nachito. No tengo ni idea, Lucas. ¿Qué me viste? ¿Cara de presidente de la Conmebol a mí? Oye, Nico, estoy jugando Fortnite. Vienen Andrés. Hola, Nico, recién ganó River 6-0. Sí, recién lo vi, Leo. Recién vi, lo tenía de fondo el partido. Ah, no sé si ahora se está jugando algún otro. Bueno, si no encuentra, voy a probar jugar en las copas. El otro día me encontró más rápido en las copas. Tarda mil años, y sí. Voy a probar Vamos a probar en una copa. A ver si encuentra más rápido. La otra vez, jugando copas, me encontró más rápido. Pero bueno, vamos a ver. Ah, ¿de qué tipo de música? ¿Sos fanático? Y me gusta el rock clásico. Lo que más me gusta es el rock de los 80. Buenas bandas. Vamos a jugar acá, a ver. Total, cualquiera, no me importa. Sí, mandale. A ver si alguno encuentra más rápido. No, el rock clásico es lo que más me gusta escuchar. Después no tengo problema. Te sigo 2017, hola Basti. Nico, espero que Boca no la peche este año, Libertadores. Nico, ¿pago por verte jugar FIFA? No, nunca me va a ver jugar FIFA. Lo probé una vez y no. Te juego un FIFA, no lo tengo el FIFA. Saludos, Dijon. Yo te conocí hace 3 años. La mejor de todas las épocas, sí, ni hablar. Es que la música, para que sea buena, tiene que perdurar en el tiempo. Los temas de ahora, una moda. En 2-3 años no lo conoce más nadie. La música clásica va a quedar siempre. Hola, Dylan Schwager. ¿Viste que Microsoft compró Bethesda? ¿Y qué es eso? No sé ni lo que es. Kaiser es freestyler. No, freestyle no sigo nada. FMS no sigo nada. Saludos, Facu. No juego FIFA, exactamente. Al PES20 lo voy a desinstalar dentro de poco, así que tampoco. Ramone, dice Javier. Nico es un seguidor del PES, no se vende a FIFA. No, no es que no me vendo, no me gusta el FIFA.
Nico, ¿sos manco en el FIFA? Manos tengo. Manos tengo, gracias a Dios. Hola, Eugenio. Guns N' Roses. Sí, muy buena banda Guns N' Roses. Queen, lejos para mí, la mejor banda de la historia del rock. The Police, Genesis, Toto. Sí. Terribles bandas. Scorpion, White Snake, Shitty Air, hay muchas bandas. Bueno, me parece que FM Club. Cuando vuelve Lucas Romero, posiblemente el viernes. Bethesda, la empresa que creó Fallout, Wolfenstein y Doom. No tenía ni idea. Bueno, me parece que FM Club. Estoy buscando partidas, ¿cuánto ya? Bueno, voy a esperar un ratito más y si no, no sé. Me voy para Twitch. No sé si podría cambiar algo, no. Qué sé yo, recién me encontré un partido, pero con uno de Inglaterra. What the fuck? ¿Qué onda? No hay nadie de Argentina jugando, es muy raro. Sí, lo del clan lo tengo que crear, ni lo creo todavía. No sé qué onda. Me llama la atención que tarda tanto. Pero el primer directo que hice, como mucho tardaba 5 minutos en encontrar rival. Y pude jugar bastante partidos, no sé por qué. Hola, Fran. Hola, Nikin, te sigo del video que subiste para escalar el GTA Vice City. Hace mil años. Saludos, Uruguay. Saludos, Nico Rodríguez. Bueno, no sé qué onda. Voy a probar una vez más de matchmaking y si no, no sé. Hola, Santi. Poco tarde, ¿no? No, estamos a tiempo. ¿Qué te pareció la jornada de Libertadores? No vi mucho, sinceramente. Pero bueno, lo de River paseo era obvio. Y Tigre, F Tigre, ¿no? F Tigre, pobre Tigre. ¿Qué va a hacer? Recontra F. Creo una sala. No, pará. Bueno, si no, probaré lo de clan. A ver, voy a buscar una vez más. Le voy a poner a todos sin restricción y a la mierda. A ver si me encuentra rápido. ¿Viste el 6-0? Lo vi de reojo. Hasta el 3-0 vi. Después ya no. Bueno, hay rivales. El tema que, mira, una rayita de conexión. ¿Lo jugamos o no? Nah, hay rivales. Ahora sin restricción me va a encontrar. Pero bueno, vamos a probar aunque sea con dos rayitas de conexión.
Si no, va a ser un Lagoncio que no, no. Con dos rayitas se puede jugar, con una no. Capaz era, estaba ahí la solución, poner sin restricción. Que me toque cualquiera de la miércoles. Pero que tenga dos rayitas por lo menos, si no con una, imposible. Estaría buenísimo con el PES 21 de Lee Bielsa. Manda leche. Oh. Bueno, yo le hago caso, gente. Qué mal me veo. De Perú. Qué mal me veo igual. Bueno, vamos a probar. Vengo re mal. Vengo de perder, perder, empatar, perder, perder. Y tengo 66 de espíritu. Me van a hacer. Ya fallé, vamos a mandarla así. No, de Perú. Pero se ve que el otro capaz que no tiene un buen internet. Y bueno, va a jugar Lagoncio en primera. Sí, ya fue. Ahora, aparte ahora le mando así, que me toque con cualquiera, chau. Total, si la intención es jugar un rato, y a la miércoles. PES, ah no, pasa, siempre Nico te conviene jugar con una, aunque a veces se mejora. Sí. Sí, yo también tendría 99 de espíritu, pero bueno, qué sé yo, quiero cambiar un poco la formación, a ver si cambia algo. Me encantaría jugar así, ¿ves? 4-3-1-2. Yo creo que tengo que ir a por esa formación. Pero bueno, ahora es cuestión de jugar partidos y subir el espíritu, no me queda otra. Va por ahí. Sí, Daniel, pero ya usé el entrenamiento táctico, no tengo otra forma de subir el espíritu. Claro, el otro día me metieron 5 goles y 5 más hice yo en contra, así que 10 goles me comí. Con lluvia. Gracias por acompañarnos, sobre todo hoy en esta jornada. Yo voy a jugar defensivo este partido. El tiempo no nos acompaña. Lo que ha llovido en las últimas horas aquí en el estadio. Voy a jugar ahí atrás. Las autoridades y el árbitro de este encuentro han estado recorriendo el campo de juego y tras una inspección rigurosa han decidido llevar adelante el encuentro. Para alegría de todos los que están aquí presentes y de ustedes allí en sus casas. Así que, señoras y señores, en esta noche pasada por agua y bajo unas condiciones realmente complicadas. Lagoncio juega en primera. La fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Bueno, para él también jugar Lago un poquito. Terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Madrid contra AZ Alkmaar. Salió y es saque lateral. Pará, ya me están pidiendo el segundo capítulo, hermano, sube el primero. ¿Qué les pasa? AZ Alkmaar ha contratado un nuevo director técnico y no a cualquiera, mírenlo bien. Todos los equipos a los que llegó tenían la misma característica. Planteles con muchas figuras, pero sin juego colectivo. Y él se encargó de potenciar todo ese talento y ponerlo al servicio del equipo. Gana arriba, cabezazo. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Buen panorama, Pero bueno, si todo va bien, el próximo sería. Sería el jueves. Madrid intentará marcar la diferencia con su rival. Contanos algo más del equipo. A vos te hablo. Ay, la pasé al otro. Bueno, no. Ay, mira vos. Lástima que no la agarró. Suele defenderse con muchos hombres y se cierra bien atrás, Lo ideal sería contrarrestarlo desde la posición. ¡Dispara al arco! Bien, Can. Grande mono. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con esta. Atención que ya le pegó. ¡Ay! Capaz me podía haber frenado, pero bueno. Me quedó apretado el cuadrado. Increíble. Hay que patear. Eso era un gol cantado. Aleja el peligro por ahora. Bueno, ¿cómo despejo así para atrás? Tiro libre por esa dura falta. Mientras no me lo echen. Este jugador tiene una
aceleración fantástica. Es lógico que a veces tenga que frenarlo con otros recursos. Iniesta. Está solo. Ay, qué malo el pase. Era muy buena, una lástima, una chance que desperdicia el equipo. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Gran pase a través de la defensa. Bergkamp la pone bien larga para que alguien llegue. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. Nedved. Qué choto, no se han vuelto a los jugadores. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Gran pase. Fábregas. Javi Martínez. Nedved. Mete la pierna y gana la pelota. Oh, qué leche que está tratando de hacer el pase. Me caliento porque tengo la jugada ahí. Nah. Qué lentitud tengo los defensores. Mamita. Se la saca de encima. Mbappé. Mané. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Mané buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le pegó al arco! ¡Ay, qué lástima! Excelente pase en profundidad. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Lo barre fuerte. Dale Javi. Bien. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Javi Martínez. Ay, qué lástima, se me frenó el jugador. Nuestra. Bien. Uno más. Ay, si pasó. Bueno, segundo tiempo. Cumplimos. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos? Cumplimos por lo menos. Que se ha terminado la primera mitad. Saludos, Mateo. Estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos. Cumplimos, no fue un tiempo brillante, pero se cumplió. Ahora el tema es aguantar el segundo tiempo. Pasa que la agarra un delantero y mis defensores son dos conos. Esa la cagada. Capaz tendría que jugar con presión alta. Pasa que es muy juguete la presión alta. Pero con el lag. Voy a probar el próximo partido, jugar con presión alta. 45 minutos iniciales. Todo se mantiene tranquilo. Esto está. Saludos para Jufalito. What? Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que. No, porque se pase. Un encuentro más abierto. La tira larga cerca del área. Iniesta. Fábregas. Iniesta. Cuidado que puede terminar en gol. El marcador. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. ¡Epa!
Mbappé que la maneja. Pica el balón. Gran corte, justo a tiempo. Está bien, me la había pedido, pero bueno. Nedved la tira lejos de su campo. Qué bien lo vio, atención. No. Metió el disparo. Mala suerte, loco. No, mira vos. Ahí, sacala, por favor. Bueno, bueno, bueno. Tremendo, cómo sale a presionar. Es falta. Para nosotros, ¿no? Mamita, hay que reventarla. Hay un poquito de la de sí. Mane. Fábregas. Fábregas. Busca los delanteros con un pelotazo. Nedved. Falta. El balón poniendo la pierna. Todos quita limpios son. Busca atacar por el lateral. Fábregas. Nah, encarar es imposible. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Saca. La juega hacia arriba. Azeta Alkmaar. Estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Marcial. Allí avanza con todo. Tiro libre, dice la... ¡No! Mirá lo que le regala. Estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Mirá la falta que le regala. Había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Marcial, se relame con ese tiro libre. Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. ¡Le da el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué falta, regalo! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Excelsa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. A esta altura el partido cobra vida en la parte complementaria. ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante esta pegada! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. ¡Estupendo gol! Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ay, mira, abuela. Jugada que me corta. Momento de Campuzano. Bueno, ya es más por cansancio que por otra cosa. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Maguire. Ander Herrera. Abre el juego y lateraliza el ataque. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. No, ¿ustedes vieron el pase que hizo ese jugador? De esa forma. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. No, es el único camino. Ander Herrera se la saca de encima. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Ay, le va largo ahí. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. No, ¿cómo le pegan mis jugadores? Ander Herrera recibe con peligro. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar.
El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Pa, pa, pa. Saludos, Lauta, para Tucumán. ¿Cuándo sale el PES Lite? No tengo ni idea. No sé si saldrá, calculo que sí. Bueno, quedan 10 minutos. La abre al sector izquierdo, buen pase. Firme la defensa otra vez. Saca todo rebote. Todos los rebotes le quedaron. ¡Qué zapatazo! ¡Magnífico! ¡Diego Latorre! ¡Estupendo remate! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Esto está 2-0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Pase largo hacia la zona del córner. Ay, qué lástima. Finalmente, el arquero se queda con la pelota. Bueno, está bien la derrota, no pasa nada. Buena chance para la contra. Ven, si tengo esta formación. Pasó muy bien. Tengo que sacar jugadores mejores porque los míos son muy lentos. Tengo que tratar de sacar algún defensor medio rapidito. Pero bueno, ahí te. Nico, ¿me vas a discutir que PES6 no sigue siendo el mejor juego de fútbol? No sé por qué esa pregunta. ¿Alguna vez lo puse yo en discusión? Ah, NT, ya está, me ganó, no pasa nada. A seguir. A llorar a la iglesia. Bueno, a ver si subimos de espíritu con el equipo un poquito. Sí, tengo, a ver. Tengo dos defensores buenos, Lo tengo a A De Brig y lo tengo a Maguire. Son dos defensores buenos, pero qué sé yo. Son bastante lentejas. Pasa que si lo tengo a De Bright, tampoco es muy rápido, pero qué sé yo. Yo siempre cuando me enfrento a defensores así, me lo roban todas. Bueno, yo creo que voy a seguir insistiendo. Voy a seguir con esta formación. O capaz probamos el 4-3-3. Y pasa que tengo poco espíritu. Eso me caga mucho. Sí, el espíritu juega bastante. Bueno, vamos a probar un partido así. Saludos, Santi. Igualmente, para mí soy yo, o sea, en el directo anterior gané jugando 4-3-3. Así que son rachas. Habrá que ver si se puede cambiar la racha. Por ahí tendría que jugar con la otra formación offline como para subir el espíritu y probar. Aunque, vamos a ver, vamos a ver. Pasa que si no hay mucha diferencia de espíritu y eso me caga todo. Patch 9P6, tenés que seguir en Facebook a ZPatchP6 y ahí los chicos van a estar subiendo. Saludos, Santi. Javier Martínez de defensa.
Podría probar. Por ahí, por Maguire. Podría ser una opción. ¿Cuántos ganados vas? No, ahora llevo una racha de 5 o 6 partidos perdidos, más o menos. Hola, Santi. Soy Santi Otaku. Santi Otaku. Me mataste. Igual el partido recién fue un poquito mala suerte. El primer gol de tiro libre y el segundo de rebote. Así que no se jugó tan mal con un espíritu bajísimo. Pero nada. Todo vamos a jugar yo. Vamos a ver contra Southwat. A ver cómo nos va. ¿De dónde es? De la India. Bueno. Yo vengo de perder, empate, perder, perder, perder. Ya fue, por lo menos encontramos rival. Es lo más importante. Javi Martínez, central. ¿Cuánto tiene velocidad, Javi? No, es re lento, Javi. 64 velocidad. Es más lento que... No, es más lento que Maguire todavía, ¿verdad? Sí, es más lento que Maguire. Vamos a poner a Campuzano. Vamos a confiar en Campuzano. Andrés Herrera, que está con el pito duro. Vamos a poner a Richarlison, también está para arriba. ¿Probaríamos a Boateng? Vamos a probar a Boateng, a ver qué pasa. Vamos a probarlo. La última victoria fue 4-3, exactamente. Hace mil años. De ahí una racha de derrotas rica. Pero bueno, en algún momento se va a acordar. Nico, ¿jugaste al P 2013? Dicen que es mejor P junto al P6. Sí, yo ya dije, el top ranking de P son P6, P13, P11 y P21 lo pondría ahora, el cuarto. Por ahí alguno me va a decir, no sé, P2009, sí, pero ya digamos que están, o sea, tenés P6, ya de ese estilo de juego es clásico. Después tenés PES 11 y 13, que era más que nada por el tema de las cosas que tenía Liga Master y todo eso. Y bueno, ahora PES 21 por la jugabilidad lo pondría cuarto. Digamos, de este nuevo sistema, o de este nuevo motor gráfico, PES 2021. Veremos qué pasa el año que viene, el 22. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. ¿Será una leyenda de este PES? Sí, voy a hacer. Lo único que... Voy a ver si termino con Luca primero. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura... ¡Gol! ¡Vamos! Bueno, primer gol de la noche. En el lugar justo en el momento indicado y fue estupenda la habilitación del compañero, le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Barcelona se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos que todavía queda mucho por jugar. Pues ahí la juega profunda. ¡Qué impacto! Excelente pase y el disparo fue bueno. Pareció Osay. Después de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¿Qué onda? La saca fuerte hacia arriba. No, todo juega más rápido. Nada, todo juega más rápido porque si no... ¿En qué recibes el papel? Es imposible. Muy bien la defensa con este pase. Mane, Azeta Alkmaar se puso en ventaja rápido y controla el juego. Espero que ese gol no los confunda ni cambie su manera de jugar. La ventaja es cortita y todavía falta una eternidad. Gran pase a través de la defensa. Cross. Trae lucha y gana el balón. Ander Herrera.
Skriniar. Dale. Está atento para cortar. Bien. Es un pase que rompe la defensa. Ay, qué leche. Impecable, era peligroso. Viene igual, viene igual. Venete, venete. Saque desde la banda. ¿Qué rato le vendría bien a Pez? ¿Qué sé yo? Para mí, Rodo Depa no está tan mal. ¡Oh! ¡Dale! No te puedo creer. No, no, no sé qué pasó. No me pregunten qué pasó. No me pregunten qué pasó. Yo apreté el cuadrado. No sé. No tengo ni idea de lo que me hizo el juego. Quiere sorprender con el córner corto. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. No, no, no se puede jugar así. Tengo que jugar de primera porque si no la pierdo al pedo. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Tengo que jugar más inteligente. Watten. Watten. Abre el juego por la izquierda. Abre la defensa con un pase entre líneas. Impresionante corrida. Ojo. Centro al medio. Así va el cabezazo. ¡Gol! ¡Vamos! Bien, Richarlison. Grande Richard. Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. ¡Qué lindo centro! Lo difícil lo hacen sencillo. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Se estira la diferencia. 2-0 es el marcador. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Te lo comes, te lo comes, te lo comes. Junto ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se la saca de encima. Mané. Ay, estaba bien. Sin falta y se lleva la pelota. Estaba bien, Mané, estaba bien. Bien, Nedved. Intenta un pase. Ay. Suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores. ¡Qué buena esa! ¡Quedó solo! ¡Puede ser! ¡Mané! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aguanta Z Games! 5 años, chicos, junto a ustedes. ¡Gracias! De corazón, por el, todo el aguante que hacen. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Ay, qué lástima! Abre muy bien la defensa con este pase. Bien. ¡Mono, mono, 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 mono! Ay, monito querido, lo que tardaste. Se la saca de encima. Me metí a presión alta ya, ¿eh? Firme la defensa otra vez. Ah, bien. Cross. La saca fuerte hacia arriba. ¿La aguantará? Cuidado que le pegó de más. Bien, monito. Grande mono. Listo. Grande monito. Gracias, chicos. Se festeja con un gol. Gracias por hacerme mi vida, ganarme el día. No, basta. No me hagan emocionar. Gracias, gracias, de corazón, chicos. Vamos, por 5 años más. Olvídate. Por 5 y por muchos más. Tendría que pasar algo muy, pero muy drástico para que el resultado se revierta. Bueno, en el segundo tiempo. A jugar inteligente ahora, chicos. Se va al descanso ganando por 3-0. El equipo mantuvo un rendimiento brillante. En la primera parte jugó bien y además concretó sus situaciones.
Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Uf. Ahora saque de banda. Roberto Carlos la tira lejos de su campo. Bien. Campuzano. Falta. Bien, Campu. Grande Campu. Creo que le pega el arco, ¿eh? Uy, un poquitito menos. Estaba demasiado lejos. Era, un tiro directo, ¿no? Igual creo que está bien parado el arquero. Delanteros esperando el centro. Lo mejor era buscar un compañero. Bien, bien marcado, bien marcado. Así va a ser difícil, muchachos. Gullit. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bien. Mbappé se mandó una notable corrida, impresionante, pero no puede patear el arco. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Le digo, gente, que me gustaría a veces hacer bien los pases, pero es tanto el lag que tengo que jugar de primera. Se la saca de encima. Así tengo que jugar. La juega profunda. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Le pegó al arco. Bien, bien de Charlison. Así tengo que jugar. Así tengo que jugar. Muy arriba del arco. Bueno, buen partido Manés, buen Mbappé. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Así lo ven. Gracias, chicos. Gracias a todos los mensajes. Ahora los leo un poquito. Porque termina el partido. No es nada fácil. Igualmente, vamos que falta. Esto no terminó. Satisfecho con su labor. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Ay, lástima el pase largo. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Gullit la tira lejos de su campo. Mbappé que la maneja. Nedved. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Campuzano. Guaten. Bien, abrí. Ah. La juega bien hacia adelante. Me quedo de risa porque... un lag para dominar la pelota. Nada, se va. Saque de meta, dice el árbitro. Sí, chicos, es el cumple. Hoy son 5 años de la creación del canal. Gracias a todos por los mensajitos. Ahora los voy a ir leyendo. Bueno, vamos a intentar cuidar el resultado. El mal. Decide realizar otro cambio en su equipo. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá se para pasó romper recontra volando el tiempo. Por los costados, o para aprovechar Miguel. Alguna contra. Es un pase que rompe la defensa. Jona. Te metes el dedo. Ay, casi. Opa. Mejor el corte, muy atento. Mira el lagoncio que hay. Linda. Ay, no quedó un rebote. ¿Por qué? ¿Por qué hoy a mi rival le queda el rebote de cara al arco y a mí no? Linda. ¡Opa! ¡Ay! Casi paso. La pone bien larga para que alguien llegue. Se desmarcó muy bien, pero no tuvo chance de pegarle. Ronaldo. Pasó muy bien. Linda. ¡No! ¿Qué me estás cobrando, Pez? ¿Qué me estás cobrando? Decía que está lejos el tiro libre, pero ¿qué me está cobrando? Bueno, metemos a Carvajal por izquierda. Hola Enzo. Azeta Alkmaar realiza otra modificación. Es muy difícil seguir jugando. Grande mono. Ya no obedecen.
El equipo necesita un jugador fresco. Tranquilo, vamos a tiempo. Más movilidad. Bien. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego. Ahí va. Uy, linda Richard, había que pegarle. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. La saca fuerte hacia arriba. Bien. El arquero toma la pelota. Envío largo del arquero. No, aquí en el paso. Parecía buena la jugada, pero le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Mbappé, es un pase que rompe la... Así va, le da desde ahí. Bueno, gol de Messi, obviamente iba a llegar el gol acá. Vamos a cuidar la pelota. La gloria es toda suya. ¿Cómo 28 años? Todavía le faltan dos goles para llegar al empate. Metió una contra letal, sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. Campuzano. Ander Herrera. Intenta un pase vacío. ¡Ay, era lindo gol! Bueno, chicos, se termina el partido. 3 minutos al árbitro. A ver qué dice el cartel luminoso. 3, sí señor, 3. 3 minutos de descuento. Lagoncio está jugando en primera. Hay un lag que ya no se puede ni mover los jugadores. Centro cruzado de Ronaldo. Cambiame Nedved. Allí están despejándola. Cambiame Nedved reventándola. Bueno, gente, se corta la racha. Al fin. Se sufrió, ¿eh? Se sufrió, pero se corta la racha. Vuelve a ganarla. 3 a 1. Cortamos la racha. Sí, tengo 28 años. ¿Cuál es el problema? Una actuación estupenda. Los jugadores festejan porque se esforzaron y jugaron un gran partido. De pie, señores. La victoria es de ellos. ¿Cuál es tu análisis? Sí, tengo 28. En octubre cumplo 29. Golpearon en la primera llegada. Bueno, eso fue clave. Vamos. Vamos, chicos, vamos. GG. Se quebró la racha. Bueno. Nada, era yo al final. Tengo que mejorar. Cuando juego mal yo, juego mal yo. No es la formación. Tengo que mejorar yo y listo. Va por ahí. Es por ahí, tío. Bien, al fin sumo acá. Vamos. Al fin sumo en ese ranking. Feliz cumpleaños de mi vida. Bueno, vamos a entrenar a algún jugador. ¿Qué hora es? Y 10, último partido. Vamos a jugar uno más y nos vamos para Twitch un ratito. Vamos, por fin una victoria. A ver los últimos 20 partidos. Mirá, arranqué, gané, perdí, empaté. Gané, perdí, gané. O sea, tenía 4 victorias seguidas y después 1, 2, 3, 4 si contamos el empate. 5, este 10 a 1 es porque me iba ganando 5 a 1 y me empezó a hacer todo lo bueno en contra. 6, 7... Una racha de 7 partidos sin ganar. Bueno, la cortamos al fin. Ahora sí. Nico, pensé que tenías 30 años. No, no estoy muy lejos. Cumplo 29, así que me quedaría el año que viene. Cumplo 30. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Te daría el millón, te lo mereces. ¡Upa! ¿Me querés dar un millón o me querés dar un... Bueno, lo dejamos por ahí. Bueno, a ver, ¿a qué jugador entrenamos? ¿Qué hago, gente? Los que tengo repetido. ¿Los entreno o no? Allison, Casio. Porque creo que me dijeron si me tocan 3, iguales lo puedo cambiar, pero es por la misma rareza. De última lo dejaría a Allison. Por ahí a Casio lo entreno, porque cambiar por rareza dorada. Y este también. No sé qué me dicen ustedes, ¿lo entreno o no?
Gonza cumple 26 ahora en septiembre, el sábado, y Juan tiene 26 también. No, Juan cumple 26 en marzo, perdón. ¿Tanto avanzaste en My Club? Y estuvimos jugando en Twitch bastante. Gente, vamos a hacer un homenaje a los primeros videos. Pará. Ah, no me tomo las dos cosas. Bueno. Ahí está. Hola gente, bienvenidos a esto que es P6. Gracias por seguirnos. Acá estamos para jugar. ¿Se acuerdan? Parecés más joven, unos 24 años. Gracias, Santi. Gracias por hacer cada video. Feliz 5 años, gracias por cada noche. Así arrancamos YouTube, gente, nosotros. Así eran los videos. Así eran el 2.0. Estaba allá en Narnia, estábamos. Chiquitito, hola. Hola. Así arrancamos nosotros. Te sigo de los 2000. Hay que chequear esa info. Bueno, voy a entrenar directamente a esto que tengo acá porque vamos a entrenarlo a Tuki. El sábado vos, Juan, hagas un directo especial por el cumple de Gonza. Seguramente vamos a estar ahí en el cumple de Gonza. Vamos a estar rechupados, pero ahí vamos a estar. ¡Hola, ese! ¡Mirá el ese! ¿Cómo anda el ese? Vale. Bueno, acá se también le va a entrenar, ya fue. Estamos acá recordando los 5 años del canal. Pensar que así arrancamos YouTube nosotros. Así que bueno, un poquito de nostalgia. A la cassette lo voy a entrenar, no lo voy a usar. Le damos la experiencia a Mbappé. ¿Y quién más tengo? Robin tampoco lo voy a usar. Este tampoco. Bueno, vamos a dar un poquito de experiencia a los jugadores. Bueno, ahora sí. Volvemos. Ahí está. ¿Estaba ahí o más? ¿O más grande? Bueno, ahí creo que... Bueno, un poquito más grande la segunda. Ahí está. Perfecto. Volví a subir videos de cómo descargar juegos por torre. No, eso ya quedó en el pasado. Eso, tío, era el tiempo ilegal, ilegalísimo, tío. Pues que era ilegalísimo eso. Te miro desde 9 y tengo 12 y no me arrepiento. Grande, Santi. Bien, Santi, así los queremos. A todos los aceteritos. Bueno, Tuki. El mono con cómo va a subir, mirá. Arranca mono, dale. Va. Bien, vamos, monito. Subiendo experiencia, me gusta. ¿Vamos a entrenar a Mbappé? No, Mbappé o... ¿Richarlison cómo está? Manero tengo mañana también. No, vamos a entrenar a Richarlison. Así sube más. Ahí está. Upa, 91 Richarlison. Ricky, me gusta. Y vamos a entrenar a Mané, obviamente. Tuki. Ya está, le damos los tres entrenamientos. Manero que va a subir. Mirá. Suba. Ricky. 94 de experiencia. 94 de media. 97 de velocidad, mamita. Espectacular. Bueno, vamos un partidito más y nos vamos para Twitch. Feliz cumple, chicos, a Z-Time. Tremendo laburo y esfuerzo. Se me llegan los 100k. Gracias, Lauta. Muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias, chicos. Me emociono. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias. Vamos a jugar. Nada, de verdad, de corazón. Gracias de corazón. Bueno, vamos un partidito más. No, esas eran épocas oscuras del Steam verde. Ya no. El monito, sí, el monocan. El gran monocan.
Yo a los 9 todavía ni sabía cómo usar un celular. Y pensaba que yo mi primer celular lo tuve a los 15, imagínate. Eran otros tiempos. Era otra época. Ahora los pibes de 7, 8 años, ya tanto con celu, WhatsApp, Instagram, TikTok, todos juntos. Te miro del año pasado y te agradezco, bro, por alegrar. Por un chileno de corazón, te lo agradezco. Gracias, Euge. Vamos, viva Chile. Vivan todos los potienses. Opa, dos rayitas. Bueno, esto ya es mucho. Se viene. Contra un brasileño que me va a hacer. No, aclamación 3 tiene. Me la va a mandar a guardar. Mamá, tiene el Messi 2007. Tiene a Rijkaard, Fabinho, Sala. Línea de 5. Se viene, ¿eh? Bueno, habrá que defender. Che, bien Boateng. Boateng me dio suerte. Lo voy a poner de vuelta. Bueno, y el resto jugamos así. Se viene. Se viene el... Si viene la violación anal, gente, yo creo que esto para más 18. Yo tengo 14 y recién el año pasado tuve mi celu. Está bien, Lucas, está bien. También depende de la economía de cada familia, pero yo digo que antes, obviamente, a los 15, y el primer celular a los 15 que tuve no era un celular táctil. No. Un Alcatel, bueno, no sé si era Alcatel, pantalla naranja, para tenía el jueguito de la viborita, mandar mensaje de texto y llamada, nada más. Tenete fénico y... No, obviamente, lo vamos a jugar el partido, pero... Dice mi cuñada que te va a festejar los 5 años con vos. No es por ahí. No, Dieguito, no. Echalo, Beligoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Echalo, la Berni. Para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi golazo, 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 gol. Nada, yo voy a decir algo. No tiene sentido que tenga un jugador tan chetado y que la agarra, se da media vuelta y no marca a nadie de mi equipo. Pero bueno, vamos a jugar. Barcelona sorprende desde el arranque. Salieron del vestuario con hambre. Cerquita. Plasmarlo en el arco de enfrente. Igual es así, Aubameyang está chetadísimo. La mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Barcelona intentará marcar la diferencia. Ah, hijo de mil, me adivinó. Algo más del equipo. A vos te hablo, sí. Bueno, por lo menos la colección me va bastante bien. Una estrategia muy usada en todo el mundo. El contraataque. Suele defenderse con muchos hombres y se cierra bien atrás, ¿eh? Ah, pero hace siempre lo mismo. Desde la posesión, tratando de separar sus líneas hasta que aparezcan los espacios. O sea, juega a aguantarla con Aubameyang. Eso es todo el juego que tiene. Abre muy bien la defensa con este pase. Muy buen control. Intenta un pase al vacío. Corner. Vamos. Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Saca la pelota y aleja el peligro. Bien. La pelota salió y es saque lateral. Ay, ese pase. Fábregas. Mane. Fábregas. Traba, lucha y gana el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Mohamed Salah. Bueno. Nedved. Mane. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás. Lo toca clarito, es tiro libre.
Xavi Martínez. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. Ah, qué lástima, tarda tanto. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Nedved. Javi Martínez. Fábregas. Recibiendo esta Mané. Gran no. Pase a través de la defensa. Me tomo el pase para cualquier lado. Vuelve a ganarla. Alexandro. La tira lejos de su campo. Aubameyang. Dominando la pelota está Mohamed Salah. Ah, basta de rebotes. Mohamed Salah pasó muy bien. Sigue avanzando. No, hace siempre lo mismo, chicos. Es increíble. Lo chetado que está Aubameyang. Lo cortan justo. No puede ser que entre dos defensores no se la saquen. Javi Martínez. La saca fuerte hacia arriba. Javi Martínez. Mohamed Salah. Estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. La juega profunda. Gran pase a través de la defensa. Dentro al arco. Gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. 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 Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. No. Ya entiendo por qué me la roban tan fácil la pelota. No. A mí me cuesta un huevo sacársela. Entonces se pone adelante y me la saca. De Brig. El pase no prospera. Ah, me lo pasé. Están imprecisos hoy. Barcelona necesita a alguien que le dé un poco más de claridad, que tenga más la pelota. Bueno. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Nah, así es imposible. Es un penal clarísimo. Es imposible. Nah, jugás contra uno que tiene Salah, Aubameyang y Messi y... no hay chance. Me la juego que me la va a picar. No. Pensé que me la iba a picar. ¿Ve que no puedo salir? No sé. No sé si son mis jugadores y... no sé. No entiendo. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo... Zapata empezó a jugar con presión alta. Me parece que va por ahí. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí. Loco, qué suerte que tiene. Falta, infracción. ¡Qué bien se escapó! Bueno. Se la saca de encima. Fábregas. Recibe el pase en el área. No puede hacer pie. Nada, tengo que jugar con presión alta porque... A ver si lo encuentra. Mete el cuerpo, si no, bueno, todo lo falta, le cobra, dejate de romper las pelotas. Falta.
Mane. O sea, me estoy dando cuenta que juegan todo con presión alta. Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. Mete la pierna y gana la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Nedved. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Fábregas. Fábregas. La juega en largo. Ay, qué poquito. Mala suerte. Falta. Allí le están marcando la infracción. Ah, lástima, está medio lejos. Ahora me pregunto si ya lo había advertido en la anterior. No tendría que molestarlo. Ay, 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 ay. No sé, cambios. Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Atención, la defensa. Esta es una jugada de mucho peligro, de mucho riesgo. AZ Alkmaar quiere descontar la diferencia con este tiro libre a favor. ¡Travesaño! No lo puedo creer. La pelota milagrosamente. Lástima. Qué lástima. Iba directo a la red. Y el travesaño dijo que no. Aubameyang, todas la gana. Aubameyang busca atacar por el lateral. Dale, levántate, Salah. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La pelota nunca le quedó. Bueno, había empezado a jugar con presión alta los partidos de My Club, chicos. Me estoy dando cuenta que tanto jugando presión alta. Nada, mirá. Nada, está rechetado, Aubameyang, boludo. O sea, es aguantarla, darse vuelta y pegar el arco. Qué asco. Qué asco. Separan tres goles, tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Ay, me lo sacó. El partido está 3-0 ahora. Qué buena pelota le pusieron. Upa, aguante. Y a mí no, como no es Aubameyang, yo me doy media vuelta y me la sacan, obviamente. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. De Brig estaba bien ubicado para cortar el pase. La saca fuerte hacia arriba. Nedved. Es un pase que rompe la defensa. Lindo espacio encontró por ese lateral. Tremendo centro. Llega justo para rechazar. Toca bien la pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal. Ay, lástima el pase. Marca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Intenta un pase al vacío. ¿La aguantará? ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego, interceptando los pases del rival y anulando el circuito de creación. Mbappé. Javi Martínez. La juega hacia arriba. Tiro libre, dice el árbitro. Javi Martínez. De Brig. Abre la defensa con un pase entre líneas. Nada, el Maguire de él es Dios, yo no lo puedo creer. El mío es un choto viviente. El Maguire de él es Dios. Mohamed Salah. Todo este error. La pelota. Abre muy bien. Quedó solo, mano a mano, puede ser. ¡Golazo, golazo!
El mío es chotísimo. Sí, sí, me estoy dando cuenta que juegan todo con presión alta. Así que... habrá que jugar así. Demasiada diferencia entre estos dos equipos. Una victoria histórica. Un golazo de contraataque letal. Impresionante la velocidad con la que atacan. Te ceden la iniciativa, te invitan a atacar. Bueno, chicos, voy para Twitch. GG. Vamos a intentar jugar presión alta la próxima partida. Igual jugué contra un 850, aguanté bastante. Y me di cuenta que es Aubameyang dependiente, así que por un lado mucha skill no le vi tampoco. Simplemente hace el Aubameyang, media vuelta y gol. Más allá de eso, bastante bien. Me voy para Twitch, los que se quieran venir, voy a estar un rato ya. Ok. Tope de resistencia, perfecto. Bueno, seguiremos el viernes seguramente con más My Club. Vamos a... ya lo voy a dejar preparado. Intenciones avanzadas. Presión alta. Listo. Vamos a dejarlo ahí preparado, Tuki. Y listo. Así jugaremos el próximo partido. 81.600. Vamos. Vamos que de a poco llegamos al 82. Ojalá. Y bueno, cada vez más cerquita del sueño. Bueno, voy para allá, chicos. Vamos a ir con un poquito de música y le metemos. Me retiro. Me voy para allá, ¿eh? En 2 segundos estoy en Twitch, así que los espero allá, amigos. Un besito para todos. Gracias por estar acá.